Costa, soy de San Juancito. Mi rubro es comercializadora y venta de tajaditas del bosque. También dentro de mi distribuidora, distribuyo los productos que son café, mermeladas, encurtidos, dulces de leche también, y para que es de mucha ayuda, ¿verdad?, en mi economía. También le sugiero a cada joven, ¿verdad?, que me está viendo este testimonio, pues darle la motivación para que él emprenda su negocio, que él siga hacia adelante, porque nosotros como jóvenes tenemos potenciales y hay que seguir hacia adelante dándoles de lo nuestro. Y es muy satisfactoriamente, le da mucho gusto a uno cuando uno se mira teniendo su producto que es hecho de nuestras manos, ¿verdad? Entonces es de mucha ayuda para cada persona que nos compra también pensar en que otros jóvenes les podemos dar empleo y así pues ayudarnos mutuamente. Pues mi inspiración fue más que todo en mi familia, mi madre, que es de mucho apoyo para mí. Entonces yo dije, no hallaba trabajo, entonces dije yo, pues voy a emprender algo que yo pueda hacer. Entonces empecé con lo que es manualidades, pues luego dije, no, pues yo voy a, miré que casi no me daba mucho en la economía, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a cambiar de rubro, luego implementé lo que es desinfectante para piso y ahora actualmente que distribuyo tajaditas de mínimo verde y otros productos como ser mermeladas, encurtidos y también dulces de leche. Bueno, también me dedico a lo que es desinfectante para piso, lo distribuyo y lo comercializo en diferentes fragancias como son almendra, manzana, fresa. ¿Y para qué? Es una empresa que es rentable. No, pues me podría contactar primero con mi número telefónico que es 9631-7755. También en Facebook como Josué Acosta y ahí sale de portada lo que es la marca del bosque.